Ámame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ese carismático está aquí de nuevo desde La Moneda. Por eso dejamos al animador oficial del programa, Nuestra Madre nos recuerda el Evangelio. Dios hermano, en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, en Santiago y en regiones importantes de Chile, queremos hacer un gran llamado a recordar ese evangelio donde Jesús estaba en la barca y sus discípulos estaban en una tormenta. Y todos acudieron a Jesús y Jesús nos decía que tuviéramos fe, que tuviéramos fuerza, porque Él iba dentro de esa barca. A pesar de los movimientos, a pesar de todo lo que está pasando, Él va en nuestra barca. Y Él está también en nuestro país. Él está en la familia de los carabineros, en la familia de las personas del ejército, en nuestras familias, alentándonos a seguir adelante, alentándonos a que podamos construir en unidad, con paz, con fuerza, como grandes hermanos. Por eso desde acá, desde el Palacio de La Moneda, queremos hacer un gran llamado a que no perdamos la esperanza ni la fe, sino que al contrario seamos un signo, seamos luz en medio de las tinieblas que se puedan estar viviendo. Y estamos llamados a vivir y a hacer oración en este tiempo. Por eso desde acá, desde el Palacio de La Moneda, sin ninguna intención política, sino más bien por un signo de país, queremos hacer un llamado a que todos juntos podamos orar por este país, por la unidad, por la paz, por la reconstrucción. ¿Y qué mejor que esta gran herramienta que María nos regala, que es el Santo Rosario? Por eso los invito a que desde acá, desde el centro neurálgico de todo lo que está viviendo nuestro país, podamos orar juntos los misterios dolorosos que corresponden a este día. Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
le calmaste cuando tuvo miedo. Le dijiste, algo vive en ti que es más grande, que viene del cielo. Es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos, Jesucristo de lo alto observó la mirada dulce de su madre. Gracias, dijo, por tu inmenso amor. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó. Segundo misterio doloroso, los azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo atado a una columna. Virgen Santísima María, intercesora de todas las gracias y bienes del cielo, te rogamos que intercedas ante tu Hijo amado para que Él, por su infinita misericordia, ponga luz en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros gobernantes y de todas las personas que puedan colaborar para que esta crisis que está ocurriendo pueda ser sobrellevada de manera bendecida por Dios, de manera que salga provecho para todas aquellas personas que más necesitan ser liberadas de sus cargas, de sus dolores y de todo aquello que les dificulta la vida hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
la coronación de espinas que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Amado Jesús, tú que padeciste con esta coronación de espinas, ilumina por los méritos de ese sufrimiento que viviste en tu pasión, las mentes de todos aquellos que puedan dar solución y ayudar a solucionar de manera pacífica todo esto que está ocurriendo. Madre Santísima, intercede ante tu Hijo amado, como lo hiciste en las bodas de Caná, para que las soluciones que lleguen sean acorde a las necesidades que existen. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterio doloroso, la cruz que cargó nuestro Señor Jesucristo desde Jerusalén hasta el Monte Calvario. Por la cruz que está cargando el presidente Piñera, para que el Señor ilumine en este momento a todos los que están congregados para dar solución a todos los problemas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio doloroso, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por todos los que han muerto, Señor, te ofrecemos este sacrificio de alabanza, una Eucaristía por cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre nuestro que sigue a continuación lo vamos a ofrecer a Nuestra Señora Santísima, que ella interceda para que todo lo que se pueda realizar hoy día sea en beneficio de todo nuestro pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Y los tres Ave María, María Santísima, te los ofrecemos a ti para que tú pongas fe, esperanza y amor en cada una de las decisiones y también en el corazón de los que están más dañados y dolidos con todas las situaciones que se han vivido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros a tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la unción del Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes, sobre los políticos que se puedan reunir, sobre los empresarios, sobre todas aquellas personas que tienen algún poder de decisión y determinación en lo que va a resultar de toda esta crisis. Pero pedimos también la unción sobre el pueblo de Dios para que se vea animado y consolado por el amor de nuestro Señor en medio de todas las pruebas duras que le ha tocado vivir siempre y en medio de todos los desconsuelos que no han tenido nunca jamás un reparo hasta ahora. Gracias Señor Dios Todopoderoso por tu misericordia que es infinita. Gracias Madre Santísima porque sabemos que tú estás rogando por todos nosotros. Gracias Espíritu Santo porque vienes a animar nuestros corazones. Gracias a cada uno de los santos y de los ángeles que están orando junto a nosotros para que esto pase y sea la gloria de Dios que se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Desde acá, desde el Palacio de la Moneda, después de haber rezado el Santo Rosario, Misterios Dolorosos, vamos a hacer oración por la paz. Padre amado, Jesús, Espíritu Santo, derrama tu paz sobre este país, derrama tu paz sobre nuestra nación, derrama la paz sobre los gobernantes, los dirigentes de nuestra patria, derrama tu paz, Padre amado, sobre las familias, sobre los jóvenes, los adultos, los niños, sobre todas aquellas personas que están sintiendo gran temor en este momento. Derrama tu paz, Señor. Que esa paz que tú nos regalaste cuando resucitaste, ahuyente todo temor, ahuyente todo espíritu que quiera apoderarse de nuestro país, que no sea el Espíritu Santo de Dios. Y desde acá, como signo, como hijos tuyos, Padre amado, hacemos un gran signo de paz con nuestros hermanos. No importa cuál sea su ideología, cuál sea su función dentro de nuestra patria, queremos orar para que esa paz inunde los corazones de todos,
del ejército, del carabinero, de las personas de la salud, de aquellos que están trabajando a pesar de esta situación difícil, de esta crisis social. Pero ante ti, Señor, no hay crisis. Ante ti hay oportunidades de crecer, oportunidades de amar, oportunidades de llamarnos a orar, a perseverar en tu palabra. Y tu palabra es una palabra de aliento, de amor y de paz y de reconstrucción. Reina, Señor, en nuestra patria. Reina, Señor, en nuestro Chile. Reina, Señor, en nuestros corazones. Y a ti, María Santísima, que presides la bandera de Chile cada día, cada mañana, tú eres la estrella de esa bandera. Te pedimos que ores, intercedes por nosotros para que pronto recuperemos la paz, para que pronto podamos abrazarnos, para que pronto podamos darnos ese gesto de paz unos con otros y podamos construir ese país que tanto anhelas tú para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mister Carismático quiere orar por todos aquellos que están trabajando en este día. Amén. Orando por la realidad que está viviendo nuestro país, con tanquetas, con la gente que no tiene cómo movilizarse y está caminando hacia su casa, con los señores carabineros que están ahí también viviendo situaciones difíciles porque no saben qué puede pasar en cualquier momento, y con nosotros que estamos aquí, que se nos acerca esa tanqueta que no sé cómo será, creo que es. Desde acá queremos ser luz. Desde acá queremos hacer presencia y decir que el amor es más fuerte, como dijo Juan Pablo II. Hoy estamos viviendo situaciones de dolor, de desesperanza para muchos. Pero hoy también celebramos el día de Juan Pablo II. Y su frase más maravillosa es que el amor es más fuerte. ¿Y cómo podemos manifestar ese amor? Orando. Orando por todos los hermanos, no importa cuál sea su misión dentro de la sociedad. Oremos por la paz, para que el Señor derrame su paz en los corazones de nuestro amado Chile. La realidad de nuestra patria es que no hay locomoción ahora para irse para la casa después de grabar el video. Así que aquí estamos esperando que alguien nos lleve. Bueno, aquí viene una moto. ¿Una moto? A ver si nos lleva. ¿A ti hasta la reja? No. No crean que sea que es fácil trabajar con el olor a bomba lacrimógena. Uf. Los ojos, la nariz, la boca, la garganta. No está fácil. Un helado, caballero, por favor. Esta es la realidad que viven muchos de nuestros hermanos, tratando de irse a sus casas, siendo que no son ni las 3 de la tarde. Pero no hay locomoción, no hay transporte, el metro está cerrado. Pero aún así, el Señor es nuestra esperanza. Es la esperanza que nos alienta para seguir caminando. Por eso vamos caminando hacia Canaán, para llegar a destino. Porque el Señor nos está esperando. Así que ánimo, ánimo, vamos adelante en el camino de la fe. El Señor nos espera. Y Él espera también que pronto podamos unir lazos, abrazarnos, unirnos y que llegue la paz a nuestra patria.